¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra, que empiece aquí! Pitcairn. ¡Dispersaos, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersaos! ¿Qué diablos hacéis? ¡Mantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendeos! ¡Disparad! Tienes que llegar a Concord y avisar a los demás. Enseña esto a quien mande allí. Debería ser un hombre llamado James Barrett. Ahora vete. Se ha derramado sangre en Lexington y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. ¿Dónde está Revir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien, te lo aseguro. ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate, tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos, pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda esperar. ¡Señor! ¡A las barricadas! ¡No!
que mis hombres defiendan la posición. Si los diablos rojos pasan, será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. ¡Esperad a la señal! ¡Disparéis! ¡No disparéis! ¡Esperad a la señal! ¡Disparad! ¡Esperad a mi señal! ¡Preparados! ¡No disparéis! ¡Fuego! ¡No disparéis! ¡Esperad a mi señal! ¡Fuego! Mi señal. ¡Fuego! ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Esperad a mi señal! ¡Disparad! ¡Esperad a mi señal! ¡Esperad a la señal! ¡Fuego! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Abrid fuego! ¡Estad preparados! ¡Esperad a mi señal! ¡Fuego ya! ¡No disparéis! ¡Disparad! ¡Esperad a mi señal! ¡Fuego ya! ¡Atrás! ¡Replegaos! ¡Lo logramos! ¡Están huyendo!
Hay que ser un monstruo para hacer algo así. Al menos ya se han ido. Debí golpear cuando tuve la oportunidad. ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos. Para poder reagruparse y planear más atrocidades. Debo encontrarlo, o van a sufrir más inocentes. No te castigues, amigo. Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti. ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es suficiente. Nunca lo es. Apoyar una causa tan gloriosa. Ruego que acepten mi más cordial agradecimiento por este distinguido testimonio de su aprobación. Pero si acaeciera algún suceso desafortunado, desfavorable a mi reputación, ruego que sea recordado por todos los caballeros de la sala que yo, en este día, declaré con absoluta sinceridad que no me considero a la altura del mando con que se me honra. Realmente no hay nadie más adecuado. Señor, ruego para que se me permita asegurar al Congreso que ninguna consideración pecuniaria habría podido tentarme a aceptar este arduo empeño a expensas ¿te conozco? De mi tranquilidad y no esperaba que lo recortaras. Ven, ven, conozco. Hay alguien que quiero que conozcas. Mantendré un apunte exacto de mis gastos. Siento haberte tenido que separar. No tengo ninguna duda, me serán pero reembolsados. Pero lo último que necesitamos es una pelea entre vosotros. Connor, permíteme presentarte a nuestro recién nombrado comandante en jefe, George Washington. Ah, así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington. Los patriotas hicieron eso. Yo simplemente les presté ayuda. Tan valiente como humilde. Nos vendrían bien más como tú. Lo siento, pero debes disculparme. Ahora debería ir a atender a Charles. Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba. Me alegro de conocerte, Connor. Dime qué tienes noticias de Pitcairn. Dicen que se ha refugiado en Boston, protegido por un millar de casacas rojas. El único modo de ir a por él es obligarlo a salir. Por suerte, estamos lanzando una ofensiva contra la ciudad precisamente con ese fin. Israel Putnam está al mando de nuestras fuerzas. Enséñale esto y te proporcionará la ayuda que necesites. Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill. Te lo agradezco mucho. No es necesario. Es lo menos que puedo hacer. Pitcairn es peligroso. Cuanto antes nos libremos de él, mejor. Podría decir lo mismo de Charles Lee. Eso es algo totalmente diferente. Dejémoslo para otro día. Mejor que salgas hacia Boston. También conoce. Él es un buen hombre, siempre pensando en otros. Muy grosstigi. Generoso, como ustedes dicen. Sigues aquí, ¿no? La verdad es que me pregunto, ¿ahora qué? Queda mucho que hacer. El comandante Washington debe determinar cuándo y dónde debemos golpear. Y tenemos que ponernos a trabajar en nuestro mensaje. ¿Mensaje? Hay que avisar a los periódicos enseguida. Debemos asegurarnos de que todo el mundo sepa que los lealistas dispararon primero en Lexington. Pero nadie sabe quién disparó primero. Por eso mismo debemos difundir rápido la noticia. Determinaremos la opinión pública. Eso parece deshonesto. Quizá. ¿Y qué? La gente debe creer que actuamos en defensa propia o habremos cometido traición. Lo habéis hecho. ¿Entonces es mejor arrodillarnos ante un tirano? ¿Eso es lo que sugieres? No, claro que no. A nadie se le debe negar la libertad, pero cambiar la verdad parece un camino peligroso que emprender. Debes entender, Connor, que esta guerra no solo se lucha en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes. No hay nada malo en un poco de teatro, especialmente si logramos salvar vidas. ¡Alto! ¡Explica tus intenciones!
Estoy buscando a Israel Putnam. ¿Por orden de quién? Samuel Adams. Sígueme. Esto no es Bunker Hill. Cierto. Es Bree. Hemos tenido desacuerdos sobre dónde debíamos acampar. ¿Hay noticias de Boston? Los Tories están quietos. Cuando intentamos presionar, perdemos un puñado de hombres. Putnam y los demás quieren situar a la artillería en estas colinas. Un buen bombardeo hará que los casacas rojas cambien de estrategia. ¿Y qué hay de John Pitcairn? Ese malnacido es el más precavido de todos. Ha aparecido de vez en cuando para provocar o enviarnos un saludo con sus cañones. Pero no pasa nada. Pronto recibirá su merecido. Putnam está ahí delante. No tiene pérdida. No pienso aceptar excusas, caballero. Debemos montar el campamento en Bunker Hill. Bridge está más cerca de la ciudad, pero también de... Nada más que alegar. Vuelvo a Bunker Hill. Buen día, caballero. General Putnam. ¿Qué? Estoy buscando a John Pitcairn. Me han dicho que podría ayudarme a encontrarlo. Se esconde dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir. Si esa nave sigue atacando, será imposible llevar a él. Pero si logro silenciar el barco. El pobre John se verá obligado a levantar el trasero y dar un paso al frente. Me haré esta bandera como señal de éxito. Te dedicaré una noble elegía en tu funeral. Thank you.
Tienen mejores armas. Están mejor entrenados. Pero a mí no me asusta. No tengáis miedo. Pues a pesar de todos sus recursos, carecen de convicción. Nosotros no. Tenemos disciplina. Tenemos orden. Y lo más importante, tenemos pasión. ¡Creemos! Así que manteneos vigilantes, conservad la munición, cuidad la línea de visión y sobre todo, soldados, no disparéis hasta ver el blanco de sus ojos. Diablo. ¡Ah! ¡Lo hiciste! Ha sido un buen discurso. Basado en mentiras. Me temo. Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué hay de Picard? Ha salido de Boston. Como dije, su campamento está en Bulldog Hill. No será fácil llegar hasta él. No con esa tempestad ahí abajo. Quizá pueda rodear el campo de batalla o esperar a que lo despejemos un poco. No hay tiempo. Tendré que arriesgarme a un ataque directo. Y van dos que propones lo imposible en un día. No veo otra elección. Porque estás loco como una cabra, hijo. Espero una disculpa a mi regreso. ¡Enemigo al alcance! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Al suelo! ¡Nos disparan! ¡Nos atacan! ¡Aquí viene! ¡Fuego enemigo! ¡A cubierto! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Atacan! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Nos disparan! ¡Fuego enemigo!
¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Estarás así.
has hecho esto? Para proteger a Adams y Hancock y aquellos a quienes sirven. Querías matarlos. ¿Matarlos? ¿Estás loco? Solo quería negociar. Hay mucho de lo que hablar. ¿Qué explicar? Pero ya no es posible. Si eso es verdad, les diré tus últimas palabras. Deben abandonar las armas. Deben parar esta guerra. ¿Y por qué no los casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo. Y lo habría logrado si me hubieras dejado. Como un titiritero. Mejor manejar las cuerdas nosotros. No, es necesario cortar las cuerdas. Todos deben ser libres. Y todos viviremos para siempre en castillos celestiales. Empuñas el arma como un hombre, pero hablas como un niño. Y muchos morirán por esa razón. Sahan yönere ne o tenam da seh takwe. Dini o ne yah o tenam tam da seh takwe. ¿Por qué me sigues a escondidas? Ve a ayudar con la retirada de este campamento. ¡No vuelvas a acercarte a hurtadillas! ¡Maldita sea! General Putnam. ¿Vives? No puede decirse lo mismo de Pitcairn. Bien hecho, creo. Pero ya no importa. Ordeno la retirada total. Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco. Si los Tories quieren esta colina, que se la queden. El objetivo real es Boston. Tenemos un problema mayor. ¿Qué quieres decir? Esto no puede ser. Dice que planean asesinar a Washington.